Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció el miércoles que suspendió todas sus actividades luego que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos. La Universidad Centroamericana ha sido la más reciente víctima del plan represivo impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las casas de estudios de educación superior. La UCA, que se había erigido como la universidad de mayor prestigio en Nicaragua, fue confiscada a mediados de agosto de este año, un plan que consumó la dictadura, pero que tenía en lista desde abril del 2018. Y se define como institución educativa sin fines de lucro, autónoma de servicio público e inspiración cristiana. A la UCA la acusó de funcionar como un centro de terrorismo organizando grupos delincuenciales. No le perdonó a los jesuitas que durante la barbarie ejecutada contra la población en plenas protestas, la universidad sirviera como refugio para capearse de las balas de los francotiradores, de la policía y paramilitares que disparaban a matar para aniquilar las manifestaciones. La UCA así pasó a formar parte de la lista de 27 universidades a las que el tirano sandinista, amparado en el Ministerio de Gobernación, ordenó espiar, confiscar, expulsar a sus alumnos, a otros obligarlos al exilio y a muchos dejarlos sin oportunidades de estudio, sin sesgo político. De esta Nicaragua bendita y siempre libre. Ortega y Murillo aplastan la autonomía universitaria y exterminan cualquier principio de libertad académica y pensamiento crítico y libre. Apuestan por el adoctrinamiento y el culto a la personalidad, es decir, culto a ellos, a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí no se rinde nadie, mi pueblo sabe luchar, deje mi compa que grite, que solo sabe ladrar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: los Ortega Murillo imponen plan de tierra arrasada contra universidades. Marlin Balmaceda nos trae los detalles de un informe presentado esta semana en el que enumeran todas las acciones ejecutadas por el matrimonio en el poder para acabar con la educación de calidad en Nicaragua. Imponer una educación parcializada que defienda los intereses y adule a Daniel Ortega y Rosario Murillo es el propósito que persigue la pareja dictatorial con la aniquilación de las universidades. Todo lo que no se someta a sus designios se convertirá en tierra arrasada. Hoy pone a la Universidad Jesuita, la principal universidad privada de Nicaragua, en el ojo del huracán, pero que se suma a 27 otras universidades públicas y privadas que han sido cerradas porque han sido identificadas con alguna voz autónoma o con cierta crítica al régimen. Así lo refleja un informe presentado por la Unidad Juvenil Estudiantil y el Observatorio para la Libertad Académica en Nicaragua. Estas organizaciones están conformadas por redes de jóvenes y estudiantes nicaragüenses que han dado seguimiento a la situación represiva que busca acabar con las universidades no alineadas con los Ortega Murillo. Nos referimos en cómo el régimen sandinista ha aniquilado la libertad académica, la autonomía universitaria y violentado los derechos de los estudiantes. Esto se debe a que los recintos universitarios han mostrado ser un lugar de pensamiento crítico y de libertad de expresión que atenta contra el papel autoritario de la dictadura. Se han confiscado más de 27 universidades, incluyendo personerías jurídicas de universidades internacionales. Esta situación afecta fuertemente la calidad educativa de Nicaragua. Está el caso de Lupoli, en el que luego de haber sido confiscada, se ha mostrado que
la calidad académica, el uso de tecnologías, el contenido, ha reducido su calidad y sus aspectos técnicos por aspectos ideológicos y políticos. Los jóvenes en Nicaragua tienen muy complicado optar a opciones de educación superior. Tienen la opción de entrar a universidades privadas que pertenecen a allegados de la dictadura o a universidades públicas. Ambas poseen un nivel de control estatal muy fuerte, o la opción de aspirar al extranjero con becas o con el esfuerzo económico de la familia. Escuchamos a Jonathan Braudy Sánchez, presidente de la Asociación Unidad Juvenil y Estudiantil, quien conversó con Ahora desde Costa Rica, país en el que se encuentra en calidad de exiliado. La organización que representa estuvo involucrada en el desarrollo del estudio Tierra Arrasada, la aniquilación de la libertad académica en Nicaragua, y en el que se resumen las transgresiones a la libertad académica y el impacto en la vida de las víctimas en Nicaragua entre 2018 y 2023, es decir, estudiantes, directivos y personal académico que se ha visto afectado por los cierres arbitrarios. Un tribunal ordenó la confiscación de bienes de la Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua luego de acusarla de ser un centro de terrorismo. Catherine Ramírez, defensora de derechos humanos y quien también está en San José, destaca que las oportunidades para los jóvenes nicaragüenses cada vez son más reducidas, porque ni siquiera en los recintos universitarios podrán expresar sus ideas para evitar ser blanco de represalias por el régimen de Ortega. La política en contra de las universidades en Nicaragua tiene que ver con la centralización de poder directamente y sobre todo con lo que representan las universidades como centros de pensamiento y se vuelven un instrumento político para el partido de gobierno. Con la confiscación de estas mismas han pasado completamente a control del CNU y por lo tanto del gobierno. Por otro lado, esta situación afecta de forma directa la calidad educativa porque esto hace que no haya una libertad de cátedra y que también no existan muchas posibilidades para los estudiantes, sobre todo para quienes tienen voces críticas, considerando que no pueden plantear sus dudas y sus críticas dentro de los centros de pensamiento porque no tienen la posibilidad de hacerlo y porque esto les expone por completo su seguridad al dar sus opiniones porque pueden convertirse en un foco para el partido de gobierno al ser vistos como una amenaza. El objetivo del estudio persigue evidenciar la responsabilidad del Estado en el atropello a la libertad académica, y así lo expone el vocero de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, quien hace hincapié en que a posteriori Nicaragua se enfrentará a un escenario de falta de competitividad. Blandón se encuentra en Madrid, España. Ahí se refugió desde finales de 2018, huyendo de la violencia estatal de los agentes orteguistas. En términos generales, esta política que ha dado Ortega hacia las universidades es para que no exista libertad de cátedra y sobre todo tener el control absoluto del sistema educativo. Pero es que esto no va únicamente desde las universidades, también incluye la primaria y la secundaria. Y esto es con el fin de ir creando adoctrinamiento político para todo el segmento estudiantil. Es preocupante porque la dinámica de ellos ha sido cultivar, instaurar el culto a la personalidad hacia ellos, poniendo pues, en los colegios públicos fotografía de ellos. Han tergiversado muchísimas cosas para venderse como los grandes héroes del país. Esto lamentablemente va a afectar porque vamos a tener una educación mediocre, sin competitividad. Entre las prácticas del orteguismo emprendidas contra las universidades se ubican el adoctrinamiento desde el pensum académico y el proselitismo político, partidización política de las universidades públicas, estrategia desde la cual la dictadura impone el culto a la imagen de los dictadores y del partido de gobierno.
En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Entre las universidades aniquiladas están la Universidad Católica del Trópico Seco, la Universidad Paulo Freire, Universidad Popular de Nicaragua, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue una de las trincheras de estudiantes durante 2 meses en el marco de las protestas de abril de 2018. También están en la lista la Universidad Hispanoamericana y la más reciente, la UCA, que clausuró el 16 de agosto de 2023 y dejó en el desamparo a más de 5.000 estudiantes. La UCA fue rebautizada como Universidad Casimiro Sotelo y después de 2 meses, el régimen no ha logrado ponerla en marcha. El cierre de estas 5 universidades a las que se les ha retirado la personalidad jurídica ha provocado la condena de estudiantes que no pueden continuar con su formación académica. Pero lo peor con estas cancelaciones está por venir. A mediano plazo, los jóvenes consideran que este cierre masivo de casi una treintena de universidades y la expulsión de estudiantes del país repercutirá en la economía nacional. Ortega con esto pretende terminar con la fuente de pensamiento crítico que motiva las manifestaciones en Nicaragua. Recordemos que las manifestaciones de 2018 nacen en la Universidad Centroamericana, una universidad que actualmente está confiscada y es también fortalecida con estudiantes de otras universidades como Lupoli o la Universidad Agraria. Lupoli también sufrió lo mismo y la Agraria ha tenido mayor control de parte del Estado. A largo plazo todo esto golpeará la economía, porque estamos hablando que no se están preparando a jóvenes calificados, a profesionales, porque se está obviando muchos aspectos técnicos que no van a permitir que se fortalezca el mercado laboral nicaragüense. Eso repercute en la productividad, eso repercute en la producción y a largo plazo en el desarrollo de Nicaragua como país y como economía. A largo plazo también esto va a tener repercusión porque las plazas de trabajo van a estar pues sin que nadie las ocupe con niveles académicos competentes. Pero es que también estamos desaprovechando el bono demográfico que Nicaragua debería estarlo impulsando. Sin embargo, vemos estas políticas que la dictadura ha venido teniendo en estos últimos años de aniquilación total de la libertad de cátedra. Y pues los jóvenes cada vez sin oportunidades, pues obligándolos al exilio, no solamente por la represión, sino también por no hay falta de oportunidades, pero tampoco hay oportunidades para seguir estudiando en Nicaragua. Los jóvenes no tienen muchas posibilidades dentro de Nicaragua, por eso la mayoría está optando por irse del país para trabajar o para estudiar y culminar su formación profesional, considerando que dentro del país esto no es posible. Y a largo plazo esto impacta demasiado en la educación, pero no solamente en la educación, sino también en la economía del país, teniendo en cuenta que se va a requerir de mucha capacidad técnica en áreas específicas, capacidades técnicas que no se están desarrollando dentro de los centros de pensamiento como debería de suceder. En este caso, Ortega lo que persigue con las confiscaciones de universidades es tener
directamente una política de control en donde no haya espacio para las voces críticas y en donde no es posible para los estudiantes poder posicionar los temas que son de su interés, y sobre todo esto no les permite desarrollar capacidades profesionales y las capacidades técnicas que pueden adquirir dentro de estos centros también es mínima, considerando que la prioridad bajo este nuevo régimen y control no es la formación. Entre las universidades arrasadas, hay al menos 5 que eran administradas por la Iglesia Católica, institución religiosa a la que el tirano sandinista tiene en la mira y ha atacado por todos los flancos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.